Desde la antigüedad, numerosos problemas que se encuentran en la sociedad han provocado grandes dolores de cabeza a los seres humanos. Desde comprar un producto, saber su peso, capacidad o volumen, son situaciones que han implicado ingenio y curiosidad de todas las personas ante esta incertidumbre. Y como medida para fomentar la objetividad entre los intercambios en el comercio, en el simple conteo del día a día, y ha surgido las matemáticas, así como las propiedades de los números y relaciones establecidas entre ellos. Numerosas ramas desarrollan las matemáticas, álgebra tan abstracta como disuasoria, la geometría tan especial como real en las áreas de la probabilidad y la estadística, y sus técnicas de muestreo y de conteo, así como otras operaciones básicas matemáticas. Que desarrolla en su propiedad aritmética y de la topología siempre están en real, tan en irreal como ya la incertidumbre. De las ciencias matemáticas es tan común que parece imposible que hubo un tiempo en el que son aplicaciones fueran mínimas. Y es por ello que no podemos olvidarnos de la época pasada en la que los matemáticos y matemáticas, científicos y científicas, a través de sus descubrimientos, han hecho posible para el desarrollo actual tecnológico y social que tenemos en la actualidad, como por ejemplo Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo que desarrolló que la realidad es cambiante. El verdadero conocimiento es saber identificar la sustancia de cada cosa. Pitágoras transformó el estudio de la geometría en una educación liberal, examinando los principios de la ciencia. Alan Turing descifró el código nazi en la Segunda Guerra Mundial. También fue pionero en la biología y en la inteligencia artificial. Hipatia de Alejandría fue filósofa, matemática, astrónoma y una destacada pensadora de la escuela neoplatónica de Alejandría. Escribió el comentario de la aritmética de Diofanto, que le impuso al álgebra como la creación de signos matemáticos, que simplifica y agiliza las operaciones y los cálculos. Ada Lovelace fue una matemática y escritora británica célebre por su trabajo de la computadora mecánica, de uso en la cual podía realizar cualquier cálculo matemático. Emil Noether, su familia pensaba que se dedicaría a enseñar idiomas en una escuela femenina, pero quiso decidir sobre su propio futuro desarrollando su carrera matemática. Fue una matemática especialista en la teoría de invariantes y conocida por sus contribuciones de fundamental importancia en los campos de la física teórica y el álgebra abstracta. Euclides es el principal maestro de las matemáticas de todos los tiempos. Es un gran geómetra y hace demostraciones de teoremas, incluido el de Pitágoras. Lise Meitner fue la científica que descubrió que la fusión nuclear puede producir grandes cantidades de energía. Lise Meitner también fue la primera mujer y científica que se doctoró en la Universidad de Viena y la segunda del mundo. Isaac Newton fue un físico y matemático que descubrió la ley de gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica. Destacan los trabajos de la luz y la óptica, y en matemáticas el desarrollo del cálculo infinitesimal. Katherine Johnson fue una física, científica espacial y matemática estadounidense, que contribuyó a la aeronáutica. María Gaetana Agnesi fue la primera mujer en escribir un tratado matemático. Hizo un texto para estudiar el cálculo diferencial e integral. Mary Cartwright fue una matemática que creó la teoría del caos, que nos sirve para conocer los límites de nuestro conocimiento. Sin Mary Cartwright no hubiéramos podido conocer el caos, como las condiciones climatológicas para ayudar a predecir el clima. Sophie Germain destacó por los números primos de Germain. También averiguó que en el punto de la superficie de la fuerza de elasticidad es proporcional a la suma de la curvaturas principales en la superficie de dicho punto. Concluimos que las matemáticas son fundamentales para el desarrollo de la sociedad, así como para el desarrollo personal, ya que a través de un conjunto de conceptos, métodos y técnicas es posible analizar diferentes fenómenos sociales. No cabe duda que las matemáticas se encuentran ocultas en todo lo que vemos y conocemos en el mundo, importante tanto para nuestra salud como para nuestro día a día y para nuestro desarrollo intelectual. Las matemáticas garantizan la solidez de los fundamentos, ya que generan unas actitudes y valores que nos permiten emprender acciones que conducen a la solución de los problemas a los que nos enfrentamos en la vida. En la música, las matemáticas se demuestran con una manera de expresión, introduciendo a las personas a los sonidos y significados de las palabras, fortaleciendo
El propio aprendizaje es por ello que se muestra como una oportunidad para que las personas interactúen entre sí, entre diferentes culturas, razas y etnias. En artesanía, muy notable la importancia de las matemáticas, ya que nos encontramos esperas, mídelos, azulejos, figuras geométricas, así como en el uso de herramientas conceptuales como las perspectivas, el análisis de la simetría y la presencia de diferentes obras de objetos matemáticos. No cabe duda que tienen una alta aplicación en el campo de la ingeniería. Otra notable aplicación es la tecnología base fundamental de los lenguajes de programación, así como de encriptación. Utilidad muy importante con el auge de la tarjeta de crédito. Contraseñas y otras herramientas virtuales. En matemáticas la biología es muy importante cuando se usan la probabilidad de diferentes fenómenos biológicos, siendo su máximo auge de distribución normal, así como el uso de técnicas de muestreo y condicionan las variables de crecimiento de diferentes seres biológicos. Este amplio abanico de utilidad de las matemáticas no podríamos continuar indefinidamente en sus otros días que hemos elegido nuestra razón. ¿Cuál es la razón?